Y ahora te vamos a alertar de algo que acaba de informar la plataforma de mensajes gratuitos más utilizada en el mundo, que es WhatsApp, con más de 1.200 millones de usuarios a nivel global. En nuestro país, el 95% de los argentinos usa WhatsApp y han emitido un comunicado donde alertan lo siguiente: te pueden suspender tu cuenta de WhatsApp de manera temporal o definitiva si haces lo siguiente. Primero, enviar spam. ¿Qué es enviar spam? Enviar a muchísimos usuarios de manera sistemática, repetitiva, mensajes masivos. El segundo punto por el cual te pueden suspender tu cuenta de WhatsApp es si has sido bloqueado por muchísimas cuentas. Por supuesto, si vos envías spam todo el tiempo, lo más probable es que muchos usuarios te bloqueen. Si la plataforma detecta que te han bloqueado muchos, es probable también que vayas acumulando puntos para que te suspendan la cuenta. También, y esto es muy importante, si envías mensajes engañosos que incluyan un virus como malware o que compartas pornografía o material ilegal como las ciberestafas con links que están contaminados y que son parte de ciberestafas. Y como cuarto elemento o cuarta causa que podría implicar la suspensión temporal o definitiva de tu cuenta de WhatsApp, y esto es muy importante porque hay un montón de usuarios que usan otras aplicaciones terceras además de WhatsApp, como WhatsApp Plus o WhatsApp GB. Hay otras aplicaciones muy populares que son más livianas, que se usan como complemento a WhatsApp. Si vos sos parte de estos cuatro motivos, es probable que WhatsApp te suspenda tu cuenta de manera temporal o definitiva.